Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este espacio informativo de Noticias al Día, en donde le damos a conocer en primera instancia la información correspondiente a la región Tlaxcala-Texmelucan y en la cual, pues bueno, aquí le vamos dando a conocer con respecto a todo lo que sucede. Y es que dentro de esta primera nota le comento que registró Tlaxcala ocupación hotelera del 100% durante los 5 fines de semana que duró la Feria 2018. La Feria Tlaxcala 2018 cumplió con las expectativas planteadas, subrayó en entrevista el secretario de Turismo Roberto Núñez Baleón, quien dio a conocer que, de acuerdo con los datos preliminares reportados por el sector hotelero, durante los 5 fines de semana que comprenden este periodo, se registró una ocupación del 100%. Creo que los números en materia turística que deja la Feria de Tlaxcala son buenos. Estuvimos monitoreando los fines de semana y bueno, básicamente la ocupación hotelera estaba a un 100%. Eso quiere decir que independientemente, o mejor dicho, a reserva de que los números los tengamos ya en los próximos días, que lleguen las cifras formales de los hoteleros, creo que vamos a superar lo que se dio el año pasado. Núñez Baleón señaló que la feria se ha convertido en uno de los eventos y atractivos turísticos más importantes del estado, lo que la convierte en un referente para la zona centro del país. Poco a poco Tlaxcala como feria se va consolidando en el centro del país y vamos a trabajar junto con el patronato y el resto de instancias para que esto sea pues cada vez mejor y una consolidación que permita pues atraer más turismo a la entidad y mayor derrama económica. Por otra parte, llama al secretario de Educación a privilegiar la salud de los alumnos ante bajas temperaturas. Ante las bajas temperaturas que se han registrado en el estado, el secretario de Educación Pública, Manuel Camacho y Gareda, hizo un llamado a los directivos y personal docente de las instituciones educativas para que se privilegie la salud de los alumnos. Añadió que hasta el momento no ha sido necesario suspender labores. Las recomendaciones que hemos mantenido constante han sido las mismas que al principio. Como ustedes saben, para el gobierno de Marco Mena no hay nada más importante que la salud, la integridad de las niñas, los niños y los jóvenes. Camacho y Gareda dijo que se les ha pedido a los maestros que se permita a los alumnos portar ropa abrigadora, aunque no sea del uniforme, y que si no es necesario, no se realicen actividades deportivas o culturales al aire libre cuando las temperaturas desciendan. También se hizo la recomendación a los padres de familia para que las niñas, los niños vayan perfectamente cobijados. A los directores de escuela se les ha pedido que sean comprensivos con respecto de la vestimenta de las niñas y los niños, de tal forma que privilegiemos la seguridad de su salud. Recordó que otras de las acciones por las bajas temperaturas fue recorrer el horario en 775 escuelas primarias en beneficio de 152.869 alumnos, a fin de que estén protegidos de las inclemencias climatológicas. En más de la información, dentro de la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, realizarán en Nativitas primer Globofest este 23 y 24 de noviembre. La primera edición del denominado Globofest en Valquírico, ubicado en el municipio de Nativitas, contará con 25 globos aerostáticos, de los cuales 6 serán de figuras especiales. Y es que por un lado, el viernes 23 de noviembre a las 6 horas desarrollarán el llamado Despertar de Gigantes, donde los asistentes podrán apreciar cómo es el armado de los globos, cómo se inflan y emprenden el vuelo, mientras que para el 24 a las 19 horas será el turno de una noche luminosa consistente en la muestra de llamas especiales al interior de los artefactos bajo un espectáculo de luz y sonido único, por lo que los organizadores esperan una asistencia de 10.000 personas, quienes también podrán maravillarse de la arquitectura urbanística de Valquírico, así como de la participación de grupos musicales en vivo, con una cuota de acceso general de 160 pesos en preventa y niños menores de 3 años sin costo alguno. Así es que tómenlo en cuenta y si tiene la oportunidad, asista a este Globofest 2018. Por otro lado, lleva el gobierno del estado caravana de progreso a San Salvador el Verde con diversos servicios. El gobernador Antonio Gali Fayad cumplió su compromiso 12 del plan para Puebla, a través del cual el 70% del gasto público se destinó a las comunidades del interior del estado y el 30% a la capital, así como del compromiso 21 al encabezar la caravana de progreso en San Salvador el Verde,
triplicando la meta establecida de visitar a los municipios de las 7 regiones de la entidad. En el evento, en el que se ofrecieron diversos servicios y se entregaron diferentes apoyos, Tony Galli resaltó que de la mano de la sociedad se impulsó una política dirigida a mejorar las condiciones de vida y el desarrollo de las capacidades en igualdad de oportunidades, como la dignificación de escuelas, insumos a tiempo, infraestructura carretera, además en obras para las comunidades indígenas, como agua potable, drenaje y alcantarillado, así como la implementación de manera conjunta con los municipios y la Federación del Operativo Escudo Zaragoza, entre otras acciones. En más de la información, de la región Tlaxcala-Texmelucan, comunidades piden reforzar seguridad ante robos de vehículos en Texmelucan. Presidentes de las comunidades de San Juan Tuxco y del Moral, perteneciente a San Martín Texmelucan, coincidieron en la urgencia de redoblar la vigilancia en el libramiento carretero y en la carretera de San Juan, donde señalaron se han incrementado los robos a vehículos, convirtiéndose en un punto de alta incidencia delictiva, por lo que hicieron un llamado a las autoridades estatales y municipales para definir la custodia de las vialidades, pues resaltaron que ante los llamados de auxilio, las corporaciones alegan en su mayoría que no les corresponde acudir para asistir a los afectados, por lo que pidieron a las autoridades coordinarse y reforzar la seguridad en los puntos considerados peligrosos por el bien de la ciudadanía. En otro de los temas, reportan incremento en atención a víctimas por violencia de género en Texmelucan. Astrid Tamé Macías, titular del Instituto de la Mujer Texmeluquense, dio a conocer que en las últimas semanas se ha incrementado la atención a usuarias por violencia de género, pues anteriormente por semana se atendían a 10 personas, mientras que en los últimos días han sido 15 los casos por semana que se han atendido, por lo que dijo, redoblarán esfuerzos para evitar que las mujeres sigan siendo víctimas de violencia. Sin embargo, enfatizó en que también es importante la acción de denunciar y por ello es que el instituto a su cargo brinda asesoría psicológica, jurídica y de acompañamiento a mujeres y hombres, pues dijo que es necesario trabajar para evitar también ser víctima y victimario. Finalmente, también Macías informó que el 25 de noviembre habrá una puesta en escena en el Complejo Cultural Texmeluquense a las 4:30 de la tarde de la obra Flores en el Pavimento, que habla justamente de cómo evitar la violencia, por lo que hizo extensiva la invitación a la ciudadanía en general. Así es que bueno, pues ahí está la invitación para que asistan a esta puesta en escena que tiene que ver con la violencia de género y que bueno, pues ahí usted podrá asistir al Complejo Cultural Texmeluquense este 25 de noviembre dentro de lo que es pues este tema relacionado a la violencia de género, como le comentaba hace unos segundos. De esta manera concluimos con nuestra información relacionada a la región Tlaxcala-Texmelucan aquí en Noticias al Día. Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Cerdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07. Silva, estudio de belleza y uñas.